envíos ilegales en vuelos privados. Este es el tema que vamos a abordar con Julio Talamonti esta tarde. Y yo solo voy a servir como pues alguien que conversa con Talamonti para que él sea el que desglose el tema desde el punto de vista de seguridad. Así es que, Talamonti, buenas tardes, bienvenido. ¿Por qué sucede esto en Guatemala, en donde personas se prestan a hacer este tipo de actos fuera de toda moral? Andri, buena tarde, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana a usted también que nos ve allá en casa. Bueno, estamos hablando precisamente de la denominada Operación Círculo Aéreo por el Ministerio Público. Esto, te digo, Andri, no es solo en Guatemala, es una situación que pasa lamentablemente pues prácticamente en todos los países del mundo. El poder del narcotráfico ya que logra cooptar lamentablemente a malos funcionarios públicos, pocos, pero que se dejan corromper y que causan un gran daño. En este caso, a través de estos 13 allanamientos y de estas 5 aprehensiones que se hicieron el día de hoy, se les está vinculando con por lo menos 15 narcoavionetas que han aterrizado durante este año. Imagínate, una detrás de la otra, ¿no? Así es, correcto. Talamonti, el narcotráfico ya sabemos que paga bien. Sí, ese es el incentivo perverso. En dinero paga bien. Sí, porque termina mal. Termina mal las personas. Mira cómo terminaron estos chicos. No, claro. Hablemos de la sentencia que les pudiera esperar a estos chicos, aunque todavía está muy temprano eso, pero ya se viene la primera declaración y todo esto, ¿no? Sí, ahorita va a empezar precisamente la primera de las 3 fases del proceso penal, que es la primera declaración. Seguramente será en unos 4 o 5 días cuando sean escuchados. Ahí el juez va a decidir si les otorga medida o no. Por los delitos que se les imputa, que son básicamente 2, ya solo con el primero de ellos, de asociación ilícita, no hay derecho a tener medida. Y con el otro, de la alteración al transporte marítimo y aéreo, pues eventualmente estamos hablando de una sentencia, estaba haciendo y revisando esto en el Código Penal, de por lo menos, Andri, entre unos 15 a 20, 25 años, dependiendo los mínimos, ¿verdad? Te imaginas, Talamonti. Sí. Y ahora ellos están en la carceleta, me imagino. Sí, de torre de tribunales, es correcto. Pero después de la primera declaración irán a zona 18. Sí. Porque no hay otra, ¿verdad? Sí, básicamente, digamos que aquí en la ciudad de Guatemala el filtro directo es el preventivo de hombres de la zona 18. Sí hay otras cárceles preventivas a lo largo del país, inclusive aquí mismo en la zona 18, entre Santa Teresa y el preventivo está el anexo B, pero generalmente van allí o a menos que por su calidad de funcionarios, aún todavía públicos, el juez sienta que hay algún riesgo para su vida, Matamoros o Mariscal Zavala, que por cierto están súper hacinados también. Claro. Talamonti, ¿habrá más personas en esto o el operativo ha dado con todos los involucrados en este ilícito? Andri, parece que fue un operativo bastante exitoso, pero siempre por allí hay alguien que logra evadirse, que no logra ser aprehendido, obviamente no se da a conocer por las autoridades a efecto de que no se ponga sobre aviso, ¿no?, a estas personas, aunque obviamente las personas que están involucradas en estos ilícitos hoy se dieron cuenta perfectamente de lo que estaba sucediendo. Ahora, imagínate, tú decías, esto se da por un móvil y el móvil es lo perverso de ese dinero fácil que se tiene. ¿Cómo lo hacían, Andri? Estaban clonando literalmente matrículas de avionetas. Ponían matrículas falsas, o sea, matrículas quiero decir verdaderas, en avionetas que tenían cualquier otro registro. Y además estaban alterando los planes de vuelo. Decían, por ejemplo, que la avioneta iba hacia Puerto Barrios, mientras tanto estaba aterrizando en Retaluleu, como uno de los casos que acá analizamos. Talamonti, yo no sé si tú decías hace un tiempo acá, yo estoy tratando de recordar quién dijo eso. A ver, Andri, no sé si eras tú, en que Guatemala es el país de Latinoamérica con más vuelos privados, con más aviones privados, avionetas, helicópteros per cápita. Sí, Y esto tiende a pasar con esto, porque esto son vuelos privados, ¿no? Sí, son vuelos absolutamente privados. ¿Sabes qué es lo que está pasando aquí en Guatemala? Porque hay un auge de todo esto, simple y sencillamente porque Guatemala, su territorio está siendo utilizado por los narcotraficantes sudamericanos, pero particularmente por los narcotraficantes mexicanos. Entonces, ellos ponen a disposición de toda esta operación una cantidad de recursos tremendos y lo tratan de matizar con vuelos privados, de que no levantan
levantan sospecha, que tienen planes de vuelos normales, pero que al final de cuentas lo que terminan transportando es droga en una cantidad inmensa. Ahora, recordemos una cosa, Andri. Creo que los operativos, tanto del año pasado, constantes, como los de este año, por parte de las autoridades guatemaltecas, Policía Nacional Civil y Ministerio Público, han sido también bastante exitosos. Hoy desmantelando una red y los otros días pues tratando, bueno, o mejor dicho, teniendo récord históricos en cuanto a droga incautada. Aún así, Andri, todavía vemos cómo la población está protegiendo a estos narcotraficantes cuando no dejan que se acerque a las avionetas. Ahora, yo tengo una pregunta ahí, Talamonti. ¿Por qué siempre que hay operativos se captura la aeronave? Sí. ¿La droga? Sí, pero no las personas. Pero no a alguna persona. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Aquí hay una modalidad, un modus operandi que están utilizando ahora los narcotraficantes. En Guatemala particularmente lo hemos visto. A ver, cuando aterriza esta narcoavioneta o este narcojet, que ya los hemos visto, claro, que ahora ya son jets también. Un R1, ¿no? Sí, por ejemplo, ya es toda una logística, es decir, estas pistas clandestinas ya están preparadas, los pobladores muchas veces cercanos de ahí ya están comprados, entonces ponen varios círculos de seguridad, ponen a los niños, a los menores, para que cuando lleguen, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, pues no puedan actuar de una manera contundente, luego las mujeres y posteriormente los hombres. Aparte de esto, han estado armando barricadas y entonces ha sido bien difícil y complicado para el ejército de Guatemala poder llegar a tiempo y poder obviamente capturar a quienes tripulan estas aeronaves. No hemos hablado de una sola captura. Así es. En cuanto a narcotráfico por aire. Es correcto. Talamonti, háblale en estos segundos que nos quedan a los guatemaltecos que hoy están prestando sus servicios al Estado como funcionarios públicos. ¿Cuál debería ser el comportamiento de un funcionario para nunca caer en eso? Claro que sí, Andri. A ver, cuando uno es funcionario público, es trabajador, precisamente como tú decías, del Estado, uno se debe a su país. El dinero y cada centavo que uno reciba de su sueldo es porque ese dinero lo dieron los guatemaltecos a través del pago de sus impuestos. Así como cuando usted tiene su negocio es muy responsable, cuando usted estudiaba era muy responsable, más responsabilidad tiene en ese cargo de la función y el ejercicio público. Así que para todas aquellas personas que trabajan para el Estado, yo lo que les quiero decir, Andri, breve y rápidamente, es que hagan su trabajo de la mejor manera posible, pero con la mayor ética y la mayor honestidad posible. Ni un centavo que venga del crimen organizado, porque el crimen realmente parece que paga bien, pero paga muy mal, con muerte y con cárcel. Y nadie puede salir de ahí, ¿verdad, Talamonti? Ya es un círculo en el cual no se puede salir, de al menos maras, no con vida. Por ejemplo, puede salir alguien cuando se vuelve a la religión. Sí. De manera muy excepcional. No, sí, no se puede. Talamonti, sales muerto. Gracias, Sandro, por habernos acompañado. A las 9 de la noche te vemos en el programa. A la medida. Muy bien. Aquí mismo, gracias, Talamonti, a las 9 de la noche. Vamos a la pausa.